En el comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio, en el barrio Parnaso, se ha cumplido la rueda de prensa convocada por las autoridades para dar a conocer las medidas que se adoptan con ocasión de las elecciones de este domingo. El alcalde Alfonso El Hash Manrique indicó cuáles son algunas de esas medidas. También se toman medidas adicionales como las que ha hecho el Ministerio del Interior alrededor de la restricción de venta y consumo de alcohol. Además de eso, pues tenemos medidas locales como el cierre de la carrera 28 alrededor del SENA después de las 4 de la tarde para todo el pleno cubrimiento pues del punto de los escrutinios y por supuesto pues medidas en el ejercicio particular de cada una de las entidades y colectivas como la instalación del puesto de mando unificado que desde el día de hoy ya está activo, estamos trabajando, la disposición de más de 2.000 personas entre todas las entidades, destacando más de 1.000 policías que tendremos ya en Barranca Bermeja todo el fin de semana y los días que sean también necesarios en este trabajo importante. Lo propio ha hecho el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante de la Policía del Magdalena Medio. Más de 1.000 hombres de Policía Nacional, más de 600 hombres de Ejército Nacional y más de 100 hombres de Armada Nacional comprometidos con el pleno desarrollo y cumplimiento de toda la normatividad, de todo ese derecho fundamental que es el ejercicio del voto para el día domingo y donde estamos brindando todas las garantías, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Todos los puestos, todas las mesas de votaciones están cubiertas y donde invitamos a todos los barranqueños para que el día domingo a partir de las 8 de la mañana asista masivamente a todos los puntos de votación. Y la personera distrital Gina Marcela Romo, en representación del Ministerio Público, también se ha pronunciado. Primero, recordarles que como Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría y Personería estarán acompañando las mesas de justicia durante todo el desarrollo de la jornada electoral para conocer cualquier situación que ustedes consideren requiere ser conocida y atendida por las autoridades. En general, se busca que la jornada de este domingo en la que se elige el próximo presidente de la República de Colombia transcurra en completa normalidad.